Buenas tardes a todos, son las 18 horas 01. No sé en este momento cuántos hay compartiendo con nosotros las enseñanzas y aprendiendo todos juntos en este primer simposio online iberoamericano de MUTARS sobre actualización en la cirugía tumoral y reconstructiva. Lo que sí sé es que en total tenemos 350 inscritos de prácticamente todos los países latinoamericanos, de España, Portugal y algún país europeo. Para nosotros es un honor poder compartir, porque esto va a ser compartir entre todos enseñanzas. Voy a explicar a todos la metodología que va a ser. Número uno, tenemos un plantel de profesores que cualquier seminario, curso de tumores envidiaría. Tenemos al doctor Isidro Gracia, de Barcelona, que nos va a hablar sobre el abordaje de la patología tumoral del aparato locomotor tras la pandemia del COVID, algo tan importante como estamos ahora con la pandemia. Luego vendrán de Portugal nuestros dos ponentes, José Casanova y Joao Freitas, y nos va a dar su experiencia en prótesis recubiertas con plata. Luego, desde Colombia, mi amigo Luis Carlos Gómez Mier, en manejo de la patología tumoral en la pelvis. Ya veis que vamos uniendo diferentes opciones de reconstrucción y diferentes zonas anatómicas. Luego, desde Brasil, vamos a tener la experiencia con los implantes protésicos de MUTARS, específicamente en el miembro inferior. Luego vienen, vamos a hablar también de niños, y hay dos grandes cirujanos ortopédicos oncológicos de niños, como el doctor Primo D'Aolio, de Milán, prótesis expansible en el tratamiento de los sarcomas pediátricos, y luego más o menos lo mismo, pero ya no solo en la articulación, sino en diáfisis, nuestro también amigo, todos somos amigos, Juan Carlos Abril, uso de implantes a medida en la patología tumoral pediátrica. Antes de cada ponencia mandaremos una pregunta en que todos, espero, y no es una orden, pero casi es una orden, que todos contestemos a la pregunta muy rápidamente y solamente por ver cuáles son nuestras ideas sobre lo que vamos a hablar. Luego, de cada ponencia también haré una pregunta, pero son preguntas básicamente de discusión. No son preguntas ni de examen ni de teoría. Es para que entre todos podamos discutir y aprender. Vamos a empezar con Isidro. Isidro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Tienes todo preparado? Sí. Perfecto. Antes de tu ponencia, vamos a lanzar las primeras preguntas como introducción a tu ponencia. ¿La podemos lanzar, por favor, Rubén? Estas son las preguntas para todos. Solamente es dar en una de ellas y contestar, y luego vamos a ver qué porcentaje ha sido la respuesta. ¿Qué cree usted que se ha visto más afectado durante la pandemia? La realización de las pruebas de imagen según los protocolos habituales. El retraso en el diagnóstico inicial. Retraso en el inicio de la quimioterapia. Retraso en cirugías. Estoy viendo lo más afectado. Ya sabemos qué es todo. Podéis empezar a contestar todo. También los panelistas. Y darle a enviar, acordaros. Darle a enviar. Vamos a ver las respuestas. Aún hay gente votando. Vale, esperamos tú. Me vas diciendo. Rubén, tú vas colaborando con todos nosotros para el apoyo de todo. Están saludando mientras tanto. Encantado. Gente de Caracas, gente de Ciudad de México, Aramis de Ciudad de México, de Caracas, Natalia. ¿Siguen votando? Esta es la votación. Gran retraso en las cirugías, probablemente porque la mayoría de las UBIs han estado ocupadas con pacientes con COVID, retraso en quimioterapia, han sabido jugar ahí muy bien los oncólogos, diagnóstico inicial, esto es muy importante. A ver qué nos cuenta Isidro y realización según los protocolos de las pruebas de imagen. Isidro, venga. Bueno, comparto la pantalla. Para todos vosotros, en el chat podéis poner las preguntas. Yo reviso las preguntas y las voy seleccionando para todos los autores. ¿Se ve correctamente? Por mí, perfecto. Muy bien. Pues buenos días, buenas tardes a todos, buenas tardes desde Barcelona. Yo voy a hablar
del abordaje de la patología oncológica ortopédica del aparato locomotor tras la pandemia COVID-19. Más que tras la pandemia, pues un poco la experiencia que hemos tenido personal en el hospital. Y vamos a empezar por el principio. La única experiencia previa que había de una pandemia de este nivel fue la pandemia de gripe española de hace un siglo. Esta pandemia provocó más 20 veces más muertes que las que ha provocado el COVID hasta ahora. Y fue mal llamada gripe española, porque en realidad lo trajeron los soldados norteamericanos a Francia. Ya en la época, hay bandos de la época, como este de la Alcaldía de Sabadell, que es una población cercana a Barcelona, en el cual pues, se establecían unas normas sanitarias para la población. Y existen fotografías de la época en el cual la población pues, ya tenía, realizaba la protección personal, como se puede ver en la imagen. En esta pandemia, todos sabemos que nació o salió de China, de Wuhan, y se expandió rápidamente al resto del mundo. Entonces, la ONU hizo una previsión de países mejor preparados, una preparación media o peor preparados, pero sí que es verdad que de Oriente a Occidente la pandemia pues, ha llegado finalmente a todos los países del mundo. A Europa vino por vía al norte de Italia. Llegó el primer brote importante fue en las regiones del norte de Italia y como los casos fueron creciendo de forma exponencial, como se puede ver en la gráfica a la derecha, en los países europeos pues fue creciendo prácticamente de una forma muy rápida, pues se nos pidió a los sanitarios pues, que combatiésemos esa pandemia con los medios de que disponíamos en un momento. Rápidamente, al menos en España, a partir del 13 de marzo se confinó a la población, las ciudades empezaron a quedarse vacías, empezaron a recibirse avisos importantes tanto en las redes sociales como en los informativos de la necesidad de realizar el confinamiento y todos los países respondieron pues, de una forma similar en Europa. ¿Y a nosotros qué se nos pidió? Pues a nosotros se nos pidió, casi sin avisarnos, porque cuando yo recuerdo que antes del confinamiento nadie nos había dicho nada de esto, pero que se nos pidió que nos preparásemos para la guerra. Y esta es una foto de la reanimación postquirúrgica en mi hospital, justo el día antes del confinamiento, en el cual pues, ya empezábamos a vaciar la sala de reanimación de pacientes, precisamente en previsión de lo que podía venir después. Y lo que vino después fue esto, pues un crecimiento grande de pacientes. Se puede ver en los datos, pues si los positivos en mi región, pues fíjense, en 10 días prácticamente pues 1.300, 1.700, los graves pues también más de 200 diarios y los muertos pues que llegaron a picos incluso de 200 muertos diarios. Y esta es una gráfica que veremos después, que es de todos los hospitales de Cataluña, hay 70 hospitales en mi región, y prácticamente pues nosotros estábamos en la derecha en el número de altas respecto al COVID. Entonces, claro, nos tuvimos que adaptar rápidamente. Esta es una fotografía arriba de la sala de espera de radiodiagnóstico de mi hospital, que se convirtió en un hospital de campaña con 50 camas y respiradores de la noche a la mañana, y todavía están las tomas de oxígeno, por si acaso. Este es un pabellón deportivo que hay justo delante de mi hospital con una piscina, en el cual pues, también se convirtió en un hospital de campaña. Esta es la escuela de enfermería de mi hospital, que se convirtió también en un pabellón también para atender los casos graves previsibles. Y rápidamente también pues, las empresas, algunas empresas españolas, algunas empresas multinacionales, empezaron a fabricar respiradores de forma rápida, como hizo la SEAT. Un poco más adelante ya llegaron los respiradores y llegaron también las protecciones individuales, las máscaras, etcétera, pero esto tardaron unas semanas en llegar. Sí que es verdad que fuimos conociendo rápidamente, o los especialistas fueron conociendo rápidamente cómo evolucionaba la enfermedad, qué síntomas tenía, cuál era la inmunidad de los pacientes y cómo persistía el coronavirus pues, incluso en las superficies. Fuimos conociendo los tratamientos, las interacciones farmacológicas, incluso pues, otras manifestaciones de enfermedad, como eran las manifestaciones dermatológicas, y la inmunidad, cómo se iba estableciendo la inmunidad frente al virus. Y bueno, personalmente, o desde la esfera psicológica, pues fuimos pasando un poco por todas estas zonas. Yo diría que todos, que esto no es una cosa exclusiva de los sanitarios, ¿no? Una zona de miedo, una zona de aprendizaje ante lo nuevo y una zona de crecimiento, superación. La población seguía confinada y bueno, había una cantidad muy grande de información en las redes sociales,
en la televisión, en la radio, en los informativos, todo el día, pues era, como ustedes saben, el coronavirus. Entonces, bueno, nosotros nos pusimos a ayudar en lo que pudimos, tanto los servicios generales de traumatología como los de cirugía oncológica, el primero se adaptó es el hospital, pero nosotros nos tuvimos que adaptar también a la nueva situación. Estos son algunos números de mi hospital en 2 meses, del 1 de marzo al 31 de mayo, pues fíjate, pacientes COVID atendidos 3.500, pacientes hospitalizados 2.000, la estancia media 7 días y medio, ingresos en unidades de críticos un 6%, mortalidad en unidades de críticos un 26%, esto es uno de cada cuatro, y bueno, una cantidad importante de altas a domicilio y de traslados a otros centros, incluso en Barcelona pues se habilitaron hoteles para atender a los pacientes ante toda la cantidad de pacientes que vino. En el pabellón, por suerte, fue lo último, el pabellón deportivo que había delante de mi hospital, que fue lo último que se acomodó, pues no hubo demasiados ingresos. Bueno, entonces nosotros nos fuimos adaptando a trabajar con la sensación de peligro, pero sí que es verdad que fue un poco una adaptación, como decía Pablo Picasso, pues aprende las reglas como un profesional para romperlas como un artista. O como decía Darwin, no es la especie más fuerte la que sobrevive, sino aquella que se adapta. Entonces, tuvimos que dejar nuestro hábitat natural, que es el quirófano. Tuvimos que pasar, como indica, pues esto es un WhatsApp que pasaron, en el cual se trasladaba toda la actividad quirúrgica de mi hospital a un hospital anexo, que es un hospital de urología, que los quirófanos tampoco estaban preparados para ello, pero tuvimos que trasladarlo de la noche a la mañana, y esto supuso pues, que pasásemos a una situación prácticamente de elección de los pacientes a los pacientes más graves. Prácticamente nosotros, durante estos 2 meses, operamos 2 pacientes de sarcomas, uno se realizó una amputación y otro pues, se realizó una resección, pero porque ya estaba planificada después de quimioterapia, pero luego veremos estos números, el total de cirugías que no se hicieron fue cerca de 500 cirugías las que se dejaron de hacer, no de sarcomas, sino de traumatología general. ¿Y las unidades? ¿Qué hicimos las unidades? Pues adaptarnos. Cerraron la resonancia, con lo cual el diagnóstico inicial también se atrasó. En este momento cerramos la consulta y nos pusimos a teletrabajar en la medida de lo posible, hacer muchas visitas telefónicas y prácticamente pues, solo atendíamos las urgencias. En esto nos ayudaron mucho los oncólogos, este es el doctor López Pous a mi hospital, porque pues, el hospital de día sí que se pudo trasladar a otro centro anexo y con ellos pues, pudimos alargar también los tratamientos de quimioterapia no adyuvante para poder tratar a estos pacientes. Rápidamente también desaparecieron los comités, estos comités masivos, pues esta es la sala de radioterapia donde nosotros llevamos a cabo el comité semanal, el comité de sarcomas, y realmente pues desaparecieron rápidamente. ¿Qué pasaba con los pacientes que nos remitían de otros hospitales para primera visita? Pues que teníamos que analizar prácticamente caso por caso. Incluso se dio la circunstancia de alguna situación en algún hospital comarcal o de menor tamaño en el cual nosotros pues indicamos alguna amputación para realizarla incluso en el otro hospital. Y sí que nos apoyamos mucho en radioterapia de forma en régimen preoperatorio o en regímenes de quimioterapia neoadyuvante. Esta es la misma gráfica que he mostrado antes, es el número de altas COVID por hospitales en Cataluña, hay 72 hospitales, y nosotros, pues prácticamente, el Hospital San Pau estábamos en el número 6 de altas, o sea, tuvimos una alta incidencia de pacientes COVID, y esto supuso una disminución de cirugías con respecto al año pasado, en cirugía general, no en cirugía oncológica prácticamente fueron todas, con lo cual, si nosotros teníamos 3 sesiones quirúrgicas semanales, pasamos a tener 2 en 2 meses, y prácticamente una disminución de casi unas 500 cirugías en un servicio de cirugía ortopédica general y traumatológica. Lo que sí que se operaban eran los casos traumáticos urgentes. Se dio incluso la circunstancia que nosotros teníamos una paciente, esta paciente de 13 años, para hacer un osteosarcoma de tibia con una amplia afectación de toda la tibia, en que teníamos planificada una cirugía con un composite custom de tibia junto con un injerto, y esta cirugía pues tuvimos que trasladar a la paciente a otro hospital infantil de Barcelona para poder realizarla porque los quirófanos estaban cerrados en mi hospital. Bueno, y de cara al futuro, ¿qué nos espera en el futuro? Es difícil. Antes del 2020, pues nosotros nos decían manténganse alejados de las personas negativas. Ahora nos están diciendo manténganse alejados de las personas positivas. Debemos mantener la distancia social, entramos en una nueva normalidad y realmente no sabemos qué pasará. Yo creo que esto pasará un poco por establecer de forma más clara la transversalidad quirúrgica, la colaboración de otros servicios va a ser fundamental. Desde luego necesitamos medidas de protección y seguirlas tomando.
necesitamos también los otros servicios del hospital, pues necesitan nuestra ayuda. Yo creo que es importante hacer test. Es importante hacer test no solo a los sanitarios, sino a la población en general, para saber cuál es la expansión del virus en cada región o en cada comarca, y también crear circuitos especiales para el COVID. Quiero insistir otra vez en la colaboración quirúrgica, fundamental. No espero que los jefes de servicio de otros servicios pues, tengan esta gráfica solicitando quirófanos. Con respecto a la atención a los pacientes en consulta externa, mantener la distancia, teletrabajar en la medida de lo posible. Nosotros ya estamos dividiendo las visitas en visitas presenciales y visitas telemáticas y colocando unos números clausos para cada visita y quizá apoyarnos pues, incluso en las APPs o los nomogramas para el diagnóstico. Esta es una fotografía de mi consulta. Fíjense, 2 metros de distancia, el gel hidroalcohólico. Incluso en cada ordenador pues ya nos han puesto una videocámara para poder realizar telemedicina en el futuro. Yo creo que un poco los comités de este tipo se van a acabar. Ahora estamos reuniéndonos de esta forma, intentando mantener las distancias. Un representante por servicio, ahí tienen el radiólogo, la radioterapeuta, cirujano general, cirujano plástico, yo mismo, la patóloga y los oncólogos que siempre quieren tener más protagonismo, están 2. Y también trabajar por videoconferencia. El resto de pertenecientes al comité de sarcomas que no se pueden conectar, pues se conectan por videoconferencia. La hospitalización también va a cambiar. Nosotros tenemos que regular pases de visita para que no haya unos equipos tan grandes pasando visita. El aforo máximo en ciertas zonas, pues también, sobre todo en las zonas de sesiones, está limitado y, desde luego, la protección personal, pues que es muy importante. Y en cuanto a la formación nuestra como traumatólogos especialistas en oncología ortopédica, pues fijaos, estos congresos así, esto es una foto de la SECOT de hace 2 años, no va a ser así. Yo creo que los viajes de momento se van a acabar, va a ser todo teletrabajado y por videoconferencia. Y fijaos, pues esta es una videoconferencia de la semana pasada, es un webinar de ISOLS ESLADME, pues que había pues 300 inscritos también. Y con respecto a la formación de residentes o de estudiantes, pues un poco estas imágenes de quirófano, pues también vamos a tener que regularlas de una forma u otra en la formación de residentes y lo mismo pues en la formación de los estudiantes de medicina, en la formación de pregrado. ¿Cuál es la esperanza? Bueno, yo creo que la esperanza es la vacuna, pero tampoco sabemos cuándo llegará. Debemos posiblemente apoyarnos más en las nuevas tecnologías, las impresoras 3D, que tan buen servicio han dado para la generación de respiradores, pues también nos pueden servir. A identificar bien los peligros, posiblemente trabajar con navegación, trabajar como hace mi compañera doctora Peiró con la GoPro para poder grabar las intervenciones y transmitirlas a distancia y sobre todo intentar ordenar de forma diferente nuestro trabajo. Para despedirme ya, yo he hablado más de la hora que realmente del pasado o del futuro. Parece que la pandemia de momento en España pues está más controlada, aunque bueno, estamos esperando a ver la posibilidad de rebrotes. Esto es un recordatorio a los compañeros fallecidos del hospital. Un pequeño palo a los políticos y esperemos que no se tengan que repetir pues, estas imágenes de aplauso o de recordatorio de los compañeros fallecidos. Muchas gracias a todos por su atención y si quieres pasar la pregunta, cuando queráis. A ver, ¿cuál será su percepción personal respecto al abordaje de la patología tumoral del aparato locomotor tras la pandemia COVID-19? Es una pregunta abierta. La primera opción es que no sufrirá cambios significativos. La segunda opción es que sufrirá cambios moderados, pero creo que me podré adaptar con cierta facilidad. La tercera es que sufrirá cambios importantes que dificultarán mucho la asistencia a los pacientes y costará mucho esfuerzo adaptarse. Y la cuarta, creo que tendré que cambiar mi especialidad ante las dificultades previsibles y dedicarme pues, a las fracturas de cadera. Cuando queráis. La gente todavía está votando. Y vemos las respuestas. Y los participantes podéis hacer preguntas en el chat y estamos nosotros pendientes sobre ello. Cuando tenga la respuesta, nos la puedes poner en la pantalla, Rubén, para todos. Aquí está, ¿la estáis viendo todos? ¿Se ven para todo el mundo? Si no, Isidro, léelas tú si las sí, ves. Sí, yo las veo, sí. En principio es un 8% no sufrirá cambios significativos. Un 58%, que es la máxima, sufrirá cambios moderados, pero me podría adaptar con cierta facilidad. Un 32% sufrirá cambios importantes, no es despreciable, que dificultarán mucho la asistencia a los pacientes y costará mucho esfuerzo adaptarse. O sea, prácticamente un 80% que va a sufrir cambios moderados o importantes y un 2% cambiarán a las fracturas. Estos son los resultados. Perfecto. Bueno, ya es un poco lo esperable, ¿eh?
¿Quieres hacer algún comentario sobre los resultados, Isidro? Yo mismo. Busco las preguntas. Sí, sí, a ver. Te voy a decir una cosa. Perfecto tiempo. Estaba esperando las 18:20. Lo has clavado. Vamos a seguir así. Tengo el cronómetro al lado del ordenador. Ah, te tengo pillado. ¿Comenta algo? Sí, bueno, a ver, yo es lo previsible, ¿eh? Cuando puse la pregunta, ya sabía que las dos de en medio. Me ha sorprendido un poco que lo de los cambios importantes, porque, claro, tampoco sabemos. Esto es un poco una pregunta muy abierta. Tampoco sabemos cómo funcionará en diferentes países o en diferentes situaciones. Pero vamos, yo creo, ahora tengo entendido que Hispanoamérica está un poco peor, pero claro, nosotros hemos estado muy mal. Portugal, que había estado muy bien, pues también tiene algún rebrote. Quiero decir que esto es muy variable, no se puede establecer una expectativa real de futuro, ¿eh? Pero vamos, yo es lo que esperaba, quizá me ha sorprendido eso, que lo de los cambios importantes, ¿eh? Ok. No veo ninguna nadie que quiera comentar por ahora. ¿Alguien de Sudamérica o Centroamérica que quiera aportarnos algo, que en este momento están llegando ahí a la curva más alta, que quiera o comentar algo en el chat? O si eso le abro el micrófono. Se puede levantar la mano también para poder intervenir. Si alguien quiere intervenir. ¿Alguno de los panelistas quiere comentar algo? Yo creo que, por lo que veo, ha quedado perfectamente claro. Llevamos mucho tiempo con esta pandemia, se están creando protocolos continuamente, la sociedad oncológica, cirujanos, etcétera, y parece que nos vamos adaptando a ella y todos los días aprendemos algo nuevo. Me ha encantado, todas han estado genial, la diapositiva de que cuidado con las mentiras en internet, cuando sale Mick Jagger y dice que soy Paul McCartney, el baterista de Pink Floyd. Eso es perfecto y así nos puede pasar a todos si nos guiamos por internet. Dicho eso, vamos a pasar a la segunda conferencia. Para nosotros es un placer, son dos panelistas. Desde Portugal, el doctor José Casanova y Joao Freitas nos van a hablar sobre la experiencia a largo plazo con implantes recubiertos en plata. Ojo, esto va a ser el futuro y también el presente en la reconstrucción protésica de la patología tumoral ósea. Antes de ello, vamos a ver otra pregunta para irnos introduciendo. Rubén, no sé si la veis, pero la voy a preguntar. Pregunta, no utilizo los implantes recubiertos en plata por las siguientes razones. A, son muy caros. B, no creo que un implante recubierto en plata disminuya la infección. C, nadie me ha explicado sus indicaciones. D, yo sí los utilizo. A ver, ¿qué opinamos de todos estos? Podéis dejarla sin contestar. Prefiero que contestéis. Mientras tanto, Eduardo, hay tres comentarios a la charla anterior que igual llegan un poco tarde y por eso okay. No los habíamos visto en el chat. Vale. Pues estos comentarios me los recuerda, me los tienes ahí, Rubén, porque ya no quiero ir para atrás. Y ya vamos a seguir con la charla. Los tenemos ahí, tanto el de Juan Pardo y el de Rubén Parras. Me los recordáis al final, cuando tengamos las preguntas al final, ¿correcto? Perfecto. Perfecto. Danos las respuestas. El 40% no lo utiliza porque son muy caros. Vamos a ver qué nos explican los doctores. No creo que un implante recubierto en plata disminuya la infección, el 5%. Nadie me ha explicado sus indicaciones, el 25%. Para eso estamos aquí. Y 30%, 31% los utiliza. Vamos a ver la presentación. Adelante, Joao y José. Cumplimentar a todos desde Coimbra, Portugal. A todos los compañeros que se dedican a la patología oncológica. Y decirvos que la atracción por la reconstrucción ósea y por el hueso es una cosa que ha acompañado la historia de la humanidad y muchas capillas de huesos existen por ese mundo afuera que atestan la gran importancia que nos siempre demos a los huesos. Yo fui de aquellos que cuando comenzó y he empezado mi actividad los injertos eran la gran opción,
pero sus complicaciones de fracturas, pseudoartrosis y de mismatching fueron siempre un problema. Y aquí está una utilización que hoy ainda hacemos en aspecto intercalar en niños. Después comenzaron a aparecer muchas prótesis de muchas casas y nos teníamos que tener una opción. Y optamos por las prótesis de Mutars. Por algunos casos que voy a explicar. A submodularidad y peso son un factor importante. El otro es el sistema de fixación intramedular hexagonal. La otra cosa es que no tiene agujeros, no hay agujeros. La otra cosa es la posibilidad de haber un alineamiento rotacional perfecto durante la cirugía. Y finalmente, la cobertura de plata sobre los implantes de titanio, que representa un costo no significativo en una prótesis que será en euros cerca de más 600 euros do que lo normal, pues la plata es paga al precio del cambio del día y la posibilidad de incluir reconstrucciones usando las mangas de Trevira. Yo voy a pasar la palabra a Juan, porque está haciendo sobre mi orientación una tesis doctoral sobre las prótesis revestidas a plata y por eso achei que sería la persona que debería ocupar este tiempo y no yo. Gracias. Buenas tardes a todos. Gracias, profesor. Y yo voy a hablar de nuestra experiencia partiendo de aquí del Hospital de Coimbra, en Portugal. Nos vamos indo haciendo este tipo. Só un momento, profesor, feche la pantalla. Ya está. Ok. Ya está. Okay. Ya está. Gracias. Yo voy a hablar de nuestra experiencia de los últimos 12 años. Y pasando un poco la presentación, la charla de profesor. Y nos fuimos desenvolviendo nuestra técnica de reconstrucción, claro, primordialmente ligada a los tumores, mas también a otras situaciones muy extremas en ortopedia, habitualmente destinadas a amputación. Y como todos sabéis, existen situaciones extremas, claro, de tumores, de perda severa de hueso en trauma con o sin infección y osteólisis periprotésicas con grandes perdas de hueso y con o sin infección asociada. En estos casos, la amputación era lo destino habitual. Yo hice una recogida de datos de los últimos 12 años, un estudio retrospectivo entre enero de 2008 y diciembre de 2019, y ha reunido 168 casos, todos ellos de reconstrucción de upper and lower limb, de miembros superiores e inferiores, y todos estos pacientes tratados en nuestro hospital, únicamente uno fuera, que nos ha hecho la cirugía en Tenerife, la isla Canarias, y todos tratados con la misma equipa cirúrgica y todas con endomegaprótesis, silver-coated endomegaprótesis mutar. Nuestro grupo de doentes puede ser dividido en un grupo tumoral. Claro está que el gran número de nuestros pacientes con patología tumoral primaria y metastática y el grupo no tumoral, con complicaciones severas de prótesis primarias, de revisión, y de anca y rodilla, de cadera y rodilla, la mayoría con infección y complicaciones de endomegaprótesis convencionales no recubiertas a plata. Aquí, con osteólisis, infección, infección y falla mecánica. Y claro está, también casos de trauma con grandes pérdidas de hueso. Nos seguimos rigurosamente protocolos para tumores, trauma e infecção. Eu não vou estar aqui explicando com pormenores porque não tenho tempo, mas para cada um destes protocolos, mas nós temos estes protocolos de nosso serviço, mas salientando que dão o tratamento da infecção,
nos seguimos el tratamiento en dos tiempos cirúrgicos. Nuestro grupo de prótesis, el claro, el mayor número de prótesis es de hombro, más también de cadera y rodilla. Y este es lo gráfico de la presentación, claro, está con estos tres grandes grupos. Y las características resumidas de nuestros grupos, salientando aquí nuestros casos de 12 infecciones en el grupo tumoral y 3 reinfecciones del grupo no tumoral, siendo que en el grupo no tumoral de estos 168 casos, nos tenemos 25 casos. Los nuestros resultados son muy, muy encorajadores, buenos, y ninguno de nuestros pacientes presenta toxicidad para la plata. Únicamente nos tenemos 4 casos de argiría cutánea y en prótesis de rodilla, debido a mayor proximidad de la prótesis con la piel. Y son casos de rodilla, de tibia proximal y de fémur distal. Nuestro número, nuestro infection rate, de 8.9 casos, 8.9% dentro dos valores de las grandes casuísticas que tenemos en Europa, y los nuestros resultados funcionales con base en la MSTS, Musculoskeletal Tumor Society Scale, y aquí las nuestras prótesis se mostraron bien toleradas por 72% de nuestros pacientes, 22% con resultados satisfactorios y únicamente 5% que no toleraron bien la prótesis. Como discusión, el resultado que nos tenemos con nuestras prótesis, nos tenemos nuestras certezas de ser con la ayuda de la cobertura de plata, nuestros protocolos rigurosos que seguimos en el tratamiento de nuestros pacientes, técnica cirúrgica que fomos mejorando con los años, como todos nos sabemos, la reconstrucción cuidadosa. Y yo costumo decir con el profesor, nos costumamos decir que las cirugías tienen tres tiempos: la removida del tumor, la reconstrucción y después los encerramientos. Y el encerramiento es muy importante para nosotros y no sabemos que los resultados funcionales y la infección son muy, muy dependientes de este aspecto de la tercera parte de la reconstrucción y del encerramiento. Y todo esto, para nosotros obtenernos los mejores resultados, claro, requiere un cuidadoso planeamiento de las cirugías y un seguimiento muy, muy apertado, muy cercano de nuestros pacientes. Como conclusión, nos tenemos la certeza entre nosotros que las mutacilocotas de omega prótesis son una opción cirúrgica muy buena en situaciones de reconstrucción con grandes destrucciones de hueso, tumorales, infecciones, con pérdida de hueso y trauma. Y permítenos obtener buenos resultados funcionales en pacientes que otrora eran sometidos a amputación. Yo tengo aquí algunos casos que voy a pasar muy, muy rápido de nuestra experiencia, comenzando por el miembro superior, el caso de un hombro, una lesión neoplásica, un hombre de 58 años con esta lesión, los landmarks. Isolamos siempre y referenciamos, marcamos las estructuras anatómicas necesarias para nos obtenernos después de la reconstrucción de mejores resultados funcionales. Aquí, con el isolamiento de la estructura a resecar, y claro, está viendo aquí los aspectos de la referenciación aquí, de la marca de las estructuras que vamos después reinserir en la manga de Trevira, la pieza operatoria, después el trial, la reconstrucción con una prótesis total invertida. Aquí nuestra endomega prótesis de húmero proximal recoberta plata con la manga de Trevira que vamos después a utilizar para reinserir todas las estructuras anatómicas. Aquí nuestros resultados, los raíces postoperatorio y
nuestro resultado muy agradable de funcional de lo paciente. Después, un caso de pelvis. Este caso ha sido feito en el hospital de nuestros colegas carísimos de Canarias, en Tenerife, Canarias, y un hombre de 23 años. Estas son las imágenes de CT scan, de MRI, y nos habíamos resecado la zona 2 y 3 de Anakin, landmarks, aspectos cirúrgicos, la pieza operatoria resecada, después de la pieza operatoria resecada, y los aspectos fundamentales por la aplicación de la LUMIC. Este aspecto de las pruebas funcionales preoperatorias con la reconstrucción con la LUMIC, el raíz posoperatorio, y este es el paciente a las 4 semanas y a las 8 semanas del posoperatorio. Otro caso de cadera, un caso de un hombre de 64 años, metástasis única de un carcinoma de tiroides, la resección de la pieza tumoral y la reconstrucción con la megaprótesis proximal de fémur, recubierta de plata, con manga de trevira por la reinserción. Podemos ver aquí todas las reinserciones que han sido feitas, la manga de trevira que recubre la prótesis y el paciente caminando, no sé, cuarto, a los 8 días del posoperatorio. Es un caso ya más alargado, fugiendo un poco del ámbito tumoral. Este es un caso de una prótesis de revisión infectada con gran pérdida de hueso, una mujer de 48 años, varias cirugías y ha sido propuesta por una desarticulación por la cadera y ella recusó. Y veo te conozco y este era el raíz preoperatorio de un Cage-Burr Schneider con gran pérdida de hueso en el fémur proximal, una haste de revisión longa, los aspectos de la fístula activa, varios aspectos operatorios durante la cirugía, donde podemos ver que no existe hueso, únicamente un grande granuloma. El aspecto após la remoción de la prótesis y de todos los tejidos danados. Y aquí es nuestro protocolo de nuestra equipa. Nos removemos todos los tejidos moles, blandos y óseos no sangrantes. ¿Por qué? Porque queremos que llegue al lugar sangre. Sangre con las defensas del organismo y los antibióticos para combatir la infección. Y después nos podemos hacer una reconstrucción utilizando las prótesis revestidas a plata y continuar a combatir la infección. Utilizamos espaciadores feitos por nosotros y este es el aspecto del espaciador en el campo cirúrgico y el aspecto del raio-x del posoperatorio. El segundo tiempo cirúrgico, 8 semanas y media después, y aspectos de la cirugía del segundo tiempo cirúrgico, aquí con la reconstrucción con una endomegaprótesis proximal de fémur revestida a plata, recubierta a plata. Las pruebas funcionales preoperatorias, este es el raio-x posoperatorio de la reconstrucción final y este es la paciente a los 3 años de posoperatorio con PCRs negativas y sí, anda con apoyo de una muleta. Yo creo que no, podemos terminar. Sí. Hay muchas preguntas y vamos ya justo de tiempo. Ok. Sí, porque tengo aquí... Doctor como... Eduardo, ¿quiere que pase a pregunta final? Vale. Bueno, termina este y pasamos a la pregunta. Vamos ya justo. Ok, vale. Este es un caso de un fémur total, un joven, y nos habíamos resecado el fémur. Y feito en la reconstrucción con fémur total. Y vale. Ese es el aspecto funcional a los 4 meses de la paciente. Y después había de rodilla. Y la pregunta final: la reconstrucción de rodilla que nosotros vamos a hacer con manga de trevira, del tendón patelar. Y este es el caso que quería presentar como pregunta. Es un caso de un paciente, un hombre con 65 años, varias cirugías y destinado a ser desarticulado por la cadera, polimicrobiana, una infección polimicrobiana, grande pérdida de hueso en el fémur proximal
y en la parte acetabular, tiene halo injerto óseo periacetabular, tiene un shortening, encortamiento del miembro inferior derecho de 7 centímetros. ¿Y qué hacéis perante estos rayos X y perante estas fístulas que el paciente presentaba? ¿Qué hacéis? Esta es la pregunta que nos vos colocamos aquí. Entonces, ¿qué haríais vosotros? Una amputación, lavado y preservación de la prótesis, un solo tiempo y reconstrucción con una prótesis con plata, o dos tiempos, espaciador y una segunda reconstrucción con una prótesis con plata. ¿Podéis vale, contestar? Doctor Eduardo. ¿Podéis contestar? La gente está votando todavía. Perfecto. ¿Algún apunte sobre esto? ¿Queréis apuntar los ponentes, los panelistas? No somos cirujanos de tumores y la solución es muy buena. Sí, ¿yo puedo mostrar la solución que nos habíamos dado, doctor Eduardo? ¿Puedes sí. avanzar? Y luego ya yo guardo las preguntas. ¿Avanza? Okay. ¿Avanza? Avanzo, ok. Y hago tres preguntas, escojo tres de todos. Y luego ya se pueden contestar también por privado. Estas eran las preguntas. Nos hicimos un tratamiento en dos tiempos cirúrgicos, habiendo feito una hemipelvectomía derecha, la remoción del fémur completamente y la reconstrucción con una sacrolumic custom made y un fémur total recoberto a plata. Estos aspectos cirúrgicos, los aspectos preoperatorios, el aspecto de lo oso no sangrante con la placa. Esta placa ha sido colocada en una fractura preprotésica que el paciente ha tenido. Es el aspecto de después la remoción de todos los tejidos no sangrantes. Esta es la pieza removida. Este es el aspecto del spacer. Después, la custom made, el planeamiento preoperatorio. Nos habíamos hecho la reconstrucción 12 semanas después. El aspecto de preoperatorio, la remoción de los pasadores. Como aquí está, retiramos en una primera parte, dejamos la parte distal de fémur para servir de soporte por el spacer, la reconstrucción con la sacrolumic y después con el fémur total. Y aquí las pruebas preoperatorias. Este es el aspecto radiológico del posoperatorio, la reconstrucción 3D, CT 3D, y aquí. Y lo paciente aquí caminando a los 4 meses de posoperatorio. Y esta era nuestra presentación que traíamos aquí para perfecto. Todos nuestros colegas de perfecto. Portugal. Hay varias gracias, preguntas. Muchas gracias. Voy a escoger ¿vale? dos y luego al final si sobra tiempo, si no por privado. Hay una interesante. Que hace Germán Roa, todas las resecciones tumorales, si no me entiendes, que alguien me lo traduzca a portugués, todas las resecciones tumorales las reconstruyen con prótesis cubiertas en plata. Vale. Si no es así, ¿cómo escogen los casos? ¿Cómo? O sea, ¿haces nuestros resultados? ¿O algún caso en especial lo cambias? Bueno, en casos de paliativos, con poca sobrevida, nos hacemos con endomegaprótesis convencionales no recubiertas. Mas en casos muy particulares de sobrevida de meses, 2, 3 meses, en paliativos, porque damos primacía a la cobertura de plata, sin duda. En porcentajes de 30% de infecciones, nuestra casuística presenta 8.9. Contra eso, profesor, puede comentar también, mas nuestra experiencia con eso nos da muy conforto en el tratamiento de nuestros pacientes. Una última pregunta.
Dice. ¿Cuál sería su experiencia en reconstrucciones con plata en los recambios por infección protésica previa? O sea, en aquel que has hecho un recambio, si le pones la plata, ¿qué porcentaje crees tú que pueden mejorar? Doctor Eduardo, otra vez, ¿podéis hacer la pregunta? Me ha preguntado si en el caso de infecciones en prótesis recubiertas a plata, ¿es eso? No, una reconstrucción en prótesis recubiertas con plata, cuando la habéis reconstruido nuevamente y si se ha infectado, ¿cuál es tu experiencia? Uh-huh. 80% de estas prótesis tienen la capacidad con debridamiento, antibióticos y la retención de la prótesis de buenos resultados. 80%. Los estudios muestran. Y vemos las infecciones con gran negativos. Esos estudios no están, son muy pocos, muy pocos. Y nuestra experiencia con eso, no habíamos tenido ninguna casuística muy importante. Mesmo en aquellos casos que hay tenido de infecciones, nos los habíamos resolvido con debridamiento, lavaje, antibióticos y la retención de la prótesis. Un otro caso, tuvimos que tirar y hacer un spacer, dos casos. Sí. No, Eduardo, me dejas un pequeño comentario, Eduardo, muy, muy ratito. 10 segundos. Para decir a todos que esta actividad ha empezado con la plata cerca del 2009. Antes del 2009, nós utilizávamos também mutares e outras próteses também, porque então podemos comparar os resultados utilizando a plata com os resultados antes de utilizar a plata. Querem sistemas mutares, querem Almédica, Striker e outros que havíamos utilizado. E a importância da plata é significativa, particularmente no combate ao biofilme na fase inicial após a colocação da prótese. Aí está a vitória da plata. Não é depois de anos, é nesse momento. Perfeito. Concordo, perfeito. Vamos adelante. Agora vamos a apresentar, desde Colômbia, a Luiz Carlos Gómez Mier sobre o manejo da patologia tumoral em pelvis. Antes de eso, como todas, hacemos la primera pregunta para saber más o menos de qué vamos a hablar y ya luego esperamos a Luis Carlos. La pregunta, en general, en cuanto a reconstrucción de la zona 2 de Enekin, ¿qué método cree que es más fiable en su experiencia? 1. No reconstruir. 2. Prótesis hechas a medida, custom made. 3. Prótesis tipo cono invertido y prótesis sencilla de montar. ¿Podéis contestar? Y ya luego Luis Carlos nos va a mostrar su experiencia con todas estas preguntas. Veamos la respuesta, Rubén. ¿Tú la ves, Luis Carlos? Sí, correcto. En la zona 2 hay un 19% que no reconstruiría, un 28% utilizaría prótesis hecha a medida, un 49% cono tipo invertido y un 4% prótesis sencilla de montar. Veamos tu presentación, Luis Carlos. Bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación que me hacen para presentar este tema, para compartir nuestra experiencia del servicio que compartimos con el doctor Camilo Soto Montoya. Lo primero que tengo para decir es que cuando uno se encuentra una lesión en la pelvis, tiene varias posibilidades. Puede ser un tumor maligno, de la cual puede ser un tumor primario, puede ser un tumor metastásico, puede ser también un tumor benigno, pero también nos encontramos con lesiones pseudotumorales e incluso con infecciones que pueden simular procesos tumorales. Hablando, ya se ha tocado el tema del esquema de Enekin para la localización de los tumores en pelvis, entonces vamos a hablar un poco más de eso. Vamos a hablar de la zona 1. Este es el ejemplo de una paciente de 52 años, una mujer con un diagnóstico claro de un condrosarcoma. Ustedes pueden ver las imágenes de patología donde se observan los condrocitos atípicos y se observa que a este paciente se le hace un abordaje ilioinguinal.
Estas son las imágenes intraoperatorias con un intensificador de imágenes donde se marcan los sitios de la osteotomía. Y estas son el resultado definitivo cuando se extrae la pieza tumoral con sus adecuados márgenes quirúrgicos. Y esta es la reconstrucción que hacemos. Aquí logramos esquematizar la forma que hacemos, de la cual hacemos la reconstrucción. Ustedes observan en el video que se está reproduciendo, ahí está el tumor en la pelvis que es intrapélvico y extrapélvico. Se hace el abordaje, se hace la osteotomía y se reseca la pieza tumoral. Nosotros en nuestro servicio utilizamos un aloinjerto congelado en el cual tomamos un fémur distal, el segmento de fémur distal, lo tallamos de tal manera que cuadre específicamente en el sitio resecado y lo hacemos una artrodesis con el sacro y posteriormente colocamos una placa de reconstrucción para fijar la, como ustedes pueden ver, perfectamente fijada en la foto en la cirugía. Este fue nuestro resultado posoperatorio reciente y este fue el último control en enero del 2020 en el cual ustedes pueden observar que ya hay una consolidación tanto en la parte de la osteotomía distal como en la parte proximal, incluso ya los tornillos están un poco salidos. Esta es una paciente, pues a propósito de todo lo del COVID, que me mandó el control esta semana pasada. Estas fueron tomadas por ella, la mandó por el WhatsApp y la imagen también. Y ustedes pueden mirar, esta cirugía fue hace 3 años, en el cual ya se observa el segmento de fémur distal prácticamente integrado, prácticamente consolidado, y esta es la función actual de nuestra paciente. Miremos las zonas reconstructivas en la zona 3. Este es un paciente de 28 años de edad con un dolor inguinal de 4 meses de evolución. El paciente tenía dolor con el contacto, incluso cuando tenía relaciones. Ustedes pueden observar ahí que hay una lesión lítica en toda la rama iliopúbica. Y este paciente se hace un diagnóstico de patología de un tumor de células gigantes y se inicia un protocolo con denosumab durante 6 meses en el cual se logra una osificación de la masa tumoral. Este paciente se planea la resección para tratar de dejar la resección amplia navegado. Esta es la forma y la utilización del navegador y logramos obtener la pieza tumoral con un resultado definitivo de radiografía y afortunadamente la resección de patología fue una resección amplia. Ahora, cuando nos enfrentamos a reconstrucciones pélvicas que involucran prácticamente los 3 segmentos de la pelvis, incluso parte del sacro, muchas veces, como en este caso, es un paciente de 22 años, un hombre, un osteosarcoma, se le hace un manejo con quimioterapia neoadyuvante, en el cual ustedes pueden observar que la masa tumoral es muy grande y, pues obviamente, a pesar de que se logra salvar la extremidad, en este caso se hace una hemipelvectomía interna, completa y no se reconstruye en este caso sino se deja la extremidad balante con unos resultados funcionales que también son bastante aceptables. Y ahora me voy a localizar, me voy a concretar un poco más en lo que es la zona 2, que es la zona periacetabular. Estas son las opciones quirúrgicas que existen o que han existido y es, hay una opción y es no hacer ningún tipo de reconstrucción. Tenemos la opción en este momento de hacer las prótesis a la medida o prótesis custom made y existía en el mercado las prótesis sencillas de montar que por una gran cantidad de complicaciones, en este momento de hecho la foto que ustedes pueden observar acá fue una de las que nos tocó retirar porque el paciente tenía un dolor intratable y tocó dejar al paciente sin reconstrucción. Y vamos a hablar un poco ahora más de la copa LUMIC. La pregunta que uno se hace es ¿cuándo está indicada esta copa? Está indicada en reconstrucciones de defectos periacetabulares, ya sea que estos defectos sean por resecciones de lesiones tumorales, que es nuestro caso, o por múltiples revisiones de cadera en el cual ya no hay hueso donde fijar una prótesis. El requisito indispensable que debe haber una preservación de la parte interna del ilíaco adyacente a la articulación sacroiliaca, como ustedes pueden observar acá. Este segmento debe preservarse si queremos hacer esto. Y estos son algunos ejemplos del servicio. Esta es una mujer de 62 años, con una lesión tumoral que ustedes observan en toda la radiografía y en la resonancia también que compromete no solamente la parte del acetábulo, sino también la parte del fémur proximal. Con un diagnóstico de patología de un condrosarcoma, se planea una resección de todo el segmento, incluyendo el acetábulo, incluyendo también el fémur proximal, un abordaje iliofemoral. Este es nuestro abordaje. Aquí esquematizamos cómo se encuentra la parte esquelética del paciente. Marcamos los sitios de las osteotomías y hacemos la resección en bloque del paciente.
Y aquí observamos cómo están protegidos pues, el nervio crural y los vasos femorales, muy bien protegidos. Y aquí está la forma de la colocación en el sitio donde debe ir, que es el sitio más grueso de la parte del ilíaco. Y esta es una con el implante de prueba, donde, como se miramos en las diapositivas anteriores, en las presentaciones anteriores, uno debe hacer pruebas de estabilidad para verificar la adecuada estabilidad del implante. Y este fue nuestro resultado posoperatorio definitivo. Este es otro caso, una mujer de 32 años. Esta fue posiblemente la primer paciente que operamos aquí en nuestro país. Un condrosarcoma supraacetabular muy bien definido, en el cual se hace la resección y se reconstruye tal cual como estamos acostumbrados. Este es el abordaje el mes posoperatorio y esta es nuestra paciente 6 meses después de operada con un resultado funcional bastante satisfactorio, utiliza un bastón para la marcha. Esta paciente es una mujer de 28 años, una paciente que inicialmente se trató para una patología diferente como si fuera una discopatía lumbar. Sin embargo, se hizo el diagnóstico, pues se identificó que tenía una lesión supraacetabular derecha. Se hace el diagnóstico por una biopsia de un sarcoma de Ewing y se somete a la paciente a quimioterapia neoadyuvante. Los estudios de extensión de esta paciente todos fueron negativos y lo que quería resaltar es que en esta paciente, a pesar de la recomendación de hacerlo acá, por los márgenes que queríamos obtener libres y colocamos la copa un poco inclinada hacia el sacro, que no es la recomendación, pero sin embargo, fíjense que lo logramos. Este fue 6 semanas en el posoperatorio. La paciente iba a comenzar ya su quimioterapia adyuvante con esta cicatrización y esta nos los mandó en tiempo de COVID. La paciente no ha podido rehabilitarse, ya terminó su quimioterapia adyuvante y esto nos lo mandó ella desde su casa, que está haciendo su rehabilitación ella en casa y pues por fortuna nos pudo enviar este video. Y ese es el resultado posoperatorio ya después más de un año de la cirugía. Y la patología, que es lo que uno desea, los bordes de sección fueron completamente negativos y la necrosis de la posquimioterapia fue del 100%. Este es un paciente también de 74 años, también de la misma manera una lesión que compromete el fémur proximal y ustedes pueden observar que está comprometido toda la parte supraacetabular también, por lo que es necesario hacer una resección completa. El diagnóstico es un condrosarcoma grado 2. Se hace la cirugía, estas son fotos donde se muestran las osteotomías, cómo se planean y cómo se hacen. Y aquí lo que les quería mostrar fue una de las complicaciones que tuvimos en el cual se hace una fractura del ilíaco. En algunos pacientes nuestros que no son muy grandes, esto puede ocurrir. Sin embargo, pudimos satisfactoriamente resolver la situación con una osteosíntesis con placas de reconstrucción y este es el resultado definitivo de nuestro paciente. Y esta es la patología donde también se demostró el condrosarcoma y que los bordes completamente fueron negativos. También se puede utilizar este tipo de reconstrucciones para lesiones con metástasis únicas. Este es un paciente de 60 años que se discutió ampliamente en una junta médica. Un paciente con un carcinoma de células claras de riñón con una metástasis única que no estaba respondiendo con un dolor siempre funcional y el paciente obviamente es candidato para hacerle este tipo de procedimientos una vez recalcamos la parte de las osteotomías y el paciente se le hace una resección amplia, aquí está la pieza tumoral, y se reconstruye con esta prótesis de tal manera que uno pueda colocarlo en el sitio, como estaba ya descrito, en el sitio del ilíaco que queda remanente. Y estas son fotos intraoperatorias, y una vez más mostramos un video en el cual siempre uno tiene que probar la estabilidad, como en cualquier prótesis, para mirar si es necesario cambiar la orientación o no en este caso. Y estas pues, son las radiografías definitivas. Este es un paciente muy interesante, este es una paciente de 35 años. En el año 95, esta paciente cursó con un sarcoma sinovial de su muslo izquierdo que se hizo, aparte de su cirugía, se hizo tratamiento con quimioterapia y radioterapia. La paciente en el 99 requirió metastasectomía y la paciente está viva en este momento, pero fíjense que toda la parte ósea necrótica que se utilizó para la consolidación de la lesión, pues llevó a que el paciente requiriera múltiples revisiones. Esto fue en el 2014, en el 2015 requirió una nueva revisión porque se aflojó el componente tanto femoral como acetabular. En el 2017 también requirió otro procedimiento. En el 2019 de igual manera, incluso con anillos, hasta que al fin decidimos que la mejor opción con esta paciente era realizarle
valoramos con una resonancia la integridad vascular de la zona posterior del ilíaco y decidimos hacer una reconstrucción con una copa Lumic. Sin embargo, esta es una de las complicaciones que también ocurre. La paciente tuvo una luxación, requirió una reducción abierta y este fue el control que nos mandó en febrero del 2020. La paciente está en este momento, si ustedes observan la marcha, pues usualmente esto tiene 70% de valoración funcional de la escala MCTS, pero es una paciente que ni siquiera utiliza una muleta. Y estos son nuestros resultados hasta el momento. Del 2017 al 2020 hemos utilizado para la reconstrucción de zona 2 las copas Lumic en 10 pacientes y hemos tenido dos complicaciones, una luxación que fue la que mostramos y la fractura del ilíaco que les acabo de mostrar. Y de las pacientes con hiperpectomía tipo 1 con aloartrodesis al sacro, hemos tenido 9 pacientes y de los cuales tuvimos una complicación, un paciente que permanece con un pie caído, pero es parcial porque logra eversión. Y ya para terminar, en enfermedad metastásica es completamente diferente porque uno puede optar, dependiendo de las lesiones, de hacer manejo intralesional y reconstruir con anillos, con anillos y con tornillos o con chans, siempre utilizando, aquí hago referencia a las copas de doble movilidad que obviamente nos ofrecen muchísima estabilidad en este caso. Muchas gracias, esa era mi presentación. Muchas gracias, Luis Carlos. Ahora pasamos a las preguntas. Las va a poner Rubén y luego ahí escogeré dos preguntas y luego ya se pueden ir contestando también por privado. ¿Las quieres leer, Luis Carlos, tus preguntas? Sí, ¿cuál es la primera opción de reconstrucción en una hemipelvectomía de la zona 2? ¿No reconstrucción, prótesis custom made o reconstrucción biológica, llámese a lo injerto o llámese biológico por autorreciclamiento con prótesis? ¿Cuál sería la opción en este caso? Pueden votar en este momento. La gente votando ya. 5 segundos. Perfecto. ¿Algún comentario, Luis Carlos, antes de pasar sí, a dos preguntas? Sí, la pregunta sería, las personas que no reconstruyen, ¿es porque no tienen la prótesis disponible o porque definitivamente no les gusta la reconstrucción en esta zona? Sería la pregunta que yo me haría, no sé, alguno más qué opinión tenga. Perfecto. Y veo que hay mucha reconstrucción biológica también con el injerto. Es muy interesante. Sí, correcto. Cerramos y hay una pregunta interesante para ti y para todos. ¿Cuál es el mínimo de stock óseo en ilíaco para colocar una prótesis de Lumic o cualquier prótesis, me imagino, de cono invertido? ¿Cuál crees tú? Sí, esa es una pregunta muy interesante porque el vástago más pequeño es de 65 milímetros. Y uno no desea que el vástago, la punta del vástago se salga por la parte posterior del ilíaco. Entonces diría que esa sería la resección mínima. De hecho, ha habido pacientes en el cual hemos planeado hacerlo, pero cuando vemos que el tumor crece, muchas veces se operan a tiempos tardíos y nos quedan 5 centímetros de ilíaco y definitivamente no es adecuado colocar la prótesis en ese caso. Otra pregunta, ¿dejas alguna ortesis o para después de la cirugía en el posoperatorio? ¿O van sin protección y solo con el cuidado de rehabilitación? No, solamente con el cuidado de rehabilitación. Solamente con la rehabilitación. Yo prefiero para darle estabilidad, obviamente uno puede girar el implante, el inserto, de tal manera que quede la parte más estable, y aparte de eso darle un poquito, incluso a veces prefiero dejar un poquito más larga la pierna, que queden muy tensos los tejidos, para evitar lo que vimos ahora, pues que la luxación, pero no coloco ninguna ortesis. Perfecto. Muchas gracias. Continuamos. Excelente presentación. Yo creo que estamos teniendo una tarde agradabilísima. Vamos por la mitad y a mí me parece que llevo solo un ponente. Ahora invitamos al doctor André Matías Batista de Sao Paulo, Brasil, que
que nos va a explicar toda su experiencia con implantes protésicos mutuas en miembro inferior. Pero como siempre, una pregunta antes de que él empiece. Leemos. En los implantes protésicos de miembro, mi idea en la mayoría de los casos es cementar en todo tipo de implantes protésicos de miembro. Yo prefiero no cementar. No utilizo implantes protésicos porque siempre que puedo utilizo aloinjertos. Solo indico aloinjertos compuestos de aloinjerto con prótesis. ¿Qué os gusta más? Todo esto es a grandes rasgos. Hablamos de adultos. Adultos. Juan Carlos Abril se ríe porque ve la pregunta. Esperamos las respuestas. 5 segundos más. Luis Carlos, poco a poco la gente va contestando en el chat. Tú puedes contestar también por forma privada, tal como ha hecho Joao, que ha ido contestando a cada uno sus preguntas. Perfecto, muchas gracias. Ok. ¿42% cementa todo? 49, o sea, vamos casi 50-50, no cementan. Hay un 4% que solo utiliza los injertos y un 6% compuesto al injerto prótesis. Dicho eso, André, bienvenido. Te escuchamos y a ver si nos aclaras algunas dudas. Ok, muchas gracias por la invitación. Nuestra experiencia es solo en los últimos 3 años, porque la MUTARS es solo empleada en pacientes privados. En los sistemas públicos de salud en Brasil, no empleamos MUTARS por motivos monetarios. Entonces, me voy a mostrar la experiencia que tengo. Son 17 casos y más 7 casos de doctor André Ferrari, mi colega en el grupo de la Universidad de San Pablo. Este es nuestro grupo, chefiado por profesor Olavo Pires de Camargo, que todos conocen, y tenemos 4 fellows. Entonces, de 3 años para ahora, operamos 24 casos en 21 pacientes en los últimos 3 años. 15 resecciones tumorales y 9 revisiones de endoprótesis. En la mitad de los casos tumorales eran osteosarcomas. La mayoría, casi la mitad de los casos, en casos de fémur proximal. Y es curioso que tenemos 20% de tibia proximal, todos casos tumorales. El seguimiento medio es de aproximadamente 13 meses. Un paciente perdió seguimiento, son entonces 20 pacientes. Y complicaciones de no quirúrgicas. 3 pacientes murieron por la enfermedad. 1 con recurrencia local también. Y 2 pacientes están con metástasis pulmonares. En relación a complicaciones quirúrgicas, una muerte en periodo posoperatorio por complicaciones pulmonares, un paciente con obesidad mórbida, y un aflojamiento del talo que fue una falla técnica que fue revisado 1 mes después con el talo RS. Un caso de erosión acetabular por la cabeza bipolar en reemplazo de cadera, revisado 7 meses después, está bien. Y 2 casos de infecciones profundas, 10%. Utilizando la clasificación de Henderson para fallas de la reconstrucción, claro que el follow-up es muy, muy pequeño, pero no tuvimos ningún aflojamiento aséptico ainda y ninguna falla estructural. 2 infecciones y 1 progresión tumoral, pero el follow-up es muy pequeño. Entonces voy a mostrar 8 casos de estos 24. El primero caso es un chico de 15 años que había
hecho una biopsia de una lesión de fémur proximal y el diagnóstico del patólogo era osteoblastoma. Entonces, ¿qué hacemos? Una resección intralesional ampliada. Y tranquilo, chico, hijo de un médico. El patólogo me llama y me fala, oh, no es osteoblastoma, es un osteosarcoma, osteoblastoma-like. Oh, ok, gracias, muchas gracias. Entonces tenemos que hacer quimioterapia y después la resección ampla endoprostática. Esa es la lesión. Nosotros, esas son las imágenes de tomografía y resonancia. Nosotros hacemos la resección intralesional ampliada, sustituto óseo y una placa profilática. Y después la reconstrucción con la mutars de fémur proximal. Y nuestra escolha en la mayor parte de los casos es por la cabeza bipolar. El paciente está muy bien de punto de vista oncológico y funcional. Segundo caso, paciente de 18 años, masculino, osteosarcoma del fémur distal, una lesión bastante extensa desde la rodilla hasta la mitad del fémur, hasta acá. Es un tumor muy grande y que nosotros utilizamos la ASTRS, que es bastante estable, pero es cónica. Entonces tiene una pequeña fractura sin desvío intraoperatoria. Pero el paciente evoluyó muy bien desde el punto de vista ortopédico. Infelizmente evoluyó con metástasis pulmonares un año después de la cirugía y murió de la enfermedad. Tercero caso es un paciente de 59 años, masculino, carcinoma de células renales, 2011. En 2017 tiene una progresión local a fémur proximal, hecho una revisión con mutars y después una revisión de fémur total por aflojamiento séptico. Es uno de los dos casos de infección. Esta es la cirugía primera, evolucionó con infecciones, otra ASTRS, es muy estable. Y después el fémur total, después del tratamiento de la infección. Este utilizóse en dos tiempos, un espasador y después la cirugía final. El caso número 4 es un paciente masculino, 48 años, osteosarcoma a 25 años, un sobreviviente. En febrero de 2018 fue revisada con mutars debido al aflojamiento aséptico. No había infección, pero estaba todo suelto. Esta es una prótesis brasileña de polietileno de la empresa Impol, mucho utilizada acá en Brasil. Es importante un paréntesis acá. La mutars es la primera prótesis importada que utilizamos en Brasil. Ever. Entonces es una experiencia muy inicial. Esta es la radiografía final. Convertimos en un fémur total mutars. El paciente está muy bien. El caso número 5 era un paciente de 45 años, mieloma múltiple. En 2014 fue sometida a resección y endoprótesis de la cadera con cabeza bipolar. 4 años después conversión a total hip y en el mismo año luxación de la cadera, que fue tratada con la reducción cerrada. Un mes después, nueva luxación de cadera. Entonces, tenemos que revisar. Y fue una revisión con mutars, con una copa con metal trabecular y augmentations también. En las imágenes, esta es la prótesis antigua. Esto es la luxación. El componente acetabular un poco vertical. Esto es la sombra del polietileno de la prótesis. Esta está pues, la reducción. El cup se soltó. Tornillos quebrados. Una tragedia. Esto es la cirugía, es un caso de doctor André Ferrari, un caso brillante, que usted es
un centro de rotación elevado con un metal trabecular como augmentation y un fémur proximal bien extenso hasta el tercio distal del fémur. El paciente está bien clínicamente. Caso número 6 es un paciente de 35 años con sarcoma indiferenciado, recurrencia local após frozen. La técnica de frozen utilizada en Japón y también en Brasil, muchos ortopedistas están utilizando. Este era un caso de un sarcoma indiferenciado de la tibia tratado con frozen y que hubo una recurrencia local. Entonces, ¿qué nosotros hacemos? Esta es la osteotomía con un bisturí óseo ultrasónico que se llama bone scalpel y dos placas, una medial y una lateral. Acá es lo injerto, autoinjerto, congelado, frozen. Esta es la resección. Acá es la radiografía de la resección. Esta es la radiografía final. El paciente está muy bien caminando, mucho satisfecho. Caso número 7, paciente de sexo femenino, 30 años de edad, era un osteosarcoma de tibia proximal que fue abordado inicialmente como un tumor benigno após la biopsia. Y después de la cirugía, el patólogo también, esto no es benigno, es un osteosarcoma. Pero estaba con cemento y una placa. Entonces, he hecho quimioterapia neoadyuvante y después hacemos una resección con endoprótesis de tibia proximal. Esta es la radiografía preoperatoria con cemento y placa. Y después la tibia proximal mutars con la inserción attachment tube de Trevira tube, que ahora se llama attachment tube. Y el resultado funcional es muy bueno. Esta es la paciente. Se nota que tiene un poco de sobrepeso, ¿sí? Pero me manda este video y casi matarla, porque no es para jugar básquet, ¿cierto? Y ella estaba jugando básquet. Mira, está caminando muy bien. Un año después de la cirugía. Entonces, el resultado funcional es muy bueno. El último caso, caso número 8, es un caso interesante de un osteosarcoma de escápula en una paciente con exostosis hereditaria múltiple. La sospecha inicial era un condrosarcoma, claro, porque en osteocondromatosis es mucho más común condrosarcoma secundario do que osteosarcoma, pero la imagen era muy agresiva. Entonces, hacemos la biopsia, era un osteosarcoma de escápula. Entonces, esta es la lesión, es muy grande, un SUV max de 30 en lo PET. Y entonces, ¿qué conseguimos? Vea una impresión 3D en implant cast, en Books the Hood. El caso fue... La prótesis fue de Alemania para Brasil, en cuanto el paciente estaba haciendo la quimioterapia neoadyuvante. Y después, en la resección, nosotros inserimos toda la musculatura periscapular en la prótesis. Era un componente reverso con una cabeza de 28 milímetros, como si fuese una cabeza de cadera, que es con un tornillo. Acá, y acá es la reconstrucción sí, de áncora metálica para inserción del bíceps. En la función, un año después, paciente nada en la piscina, está mergullando también. Y es muy controverso una reconstrucción de escápula por la chance de infección y tal, comparado con la elevación de partes blandas tradicional que hacemos en Brasil hasta hoy. Entonces, son técnicas nuevas y que tenemos que hacer nosotros para comparación, para ver si de facto es mejor reconstrucción o no. Finalmente, quería hacer una pregunta. Acredito que los... acá, perfecto.
¿Cuál es la preferencia para la reconstrucción después de una resección extensa de escápula? Que involucra la glenoide, claro. La gente estaba votando. Me gustaría de finalizar la presentación. Esta es la paciente de la escápula. Está mergullando. Pero un año después, ella tuvo dos metástasis pulmonares que fez quimioterapia. Está operando esta semana para sacarle con buena respuesta. Entonces, ella es un paciente metastático. Sí. Eduardo, ¿quieres comentar las respuestas? Está muy, muy interesante, efectivamente. Más, yo pensaba que iba a haber más gente sin reconstrucción, pero parece que efectivamente muchos siguen lo comentado por ti de implante personalizado y prótesis custom made, al injerto muy poco, autoinjerto poco y sin reconstrucción el 32%. Muy interesante. Mientras sí, sin reconstrucción es la quirugía tradicional. Tengo aquí varias preguntas y puede ser interesante también para los demás panelistas, pero estaba para ti. Y es porque ya me la han mandado también por chat. ¿Siempre usas mallas de Trevira para inserción del tendón patelar? Y si además utiliza un colgajo muscular de gastrocnemio. A esta pregunta la podríamos ampliar. ¿Os gustan las mallas de Trevira? Sí, me gusta. Utilicé en todos los cinco o seis casos de tibia proximal. Utilicé el attachment tube en todos. Y todos nosotros rodamos el colgajo de gastrocnemio medial en todas las tibias proximales. Perfecto. Voy a buscar aquí alguna otra pregunta. Si algún panelista quiere ampliar lo de la malla de Trevira, es bienvenido. Tenemos. Y yo, doctor Eduardo, gustaría de preguntar a nuestro colega, ¿cuándo no tiene tendón patelar? ¿Cómo es que él hace? Una opción es alo injerto. Tenemos alo injerto de aparelho extensor, desde la tuberosidad de la tibia hasta la patela, el tendón cuadricipital. Es posible. Otra solución, si tiene la patela íntegra, es usar injerto de los isquiotibiales también. Muy bien. Yo utilizo solamente manga de Trevira, tereftalat polietileno. Perfecto, muy interesante. Ahora pasamos a lo que les gusta a los niños. Viene el punto fuerte de la ortopedia infantil. El primo de Aolio nos va a hablar sobre prótesis expansible en el tratamiento de sarcomas en pacientes pediátricos. Él trabaja en Milano. Y antes de ello, como todo, la pregunta que vamos a hacer para estimular. Vamos a poner antes de la presentación una pregunta, Rubén. En cuanto a prótesis expansibles, en prótesis para los niños tras la resección de sarcoma óseo, yo sigo las siguientes directrices. Indico prótesis expansibles cuando la dismetría esperada es mayor de 4 centímetros. Indico prótesis expansibles cuando la dismetría esperada es mayor de 2 centímetros. Yo no indico prótesis expansibles, prefiero la amputación en los niños. No las indico, pues no las conozco. Podéis contestar. Ahora seguro que Primo y Silvia nos van y la doctora Giardina o doctor Giardino nos van a ampliar sobre este tema. Vamos a ver cómo son las respuestas. Rubén, esperamos por ti. Muy bien, mayor de 4 centímetros. Luego vamos a ver si podemos saber si mayor de 4, mayor de 6. Hay gente que mayor de 2 centímetros, 4% prefiere la amputación y hay un 27% que no las conoce y esperamos que las pueda conocer hoy. Doctor Daolio, bienvenido. Es todo tuyo. Thank you. I'm sorry because I'm not good in Spanish, so I have to speak in English. Perfecto. Thank you for the organizer for the company and thank you, Eduardo. We like to share our little experience in distal femur reconstruction with expand prosthesis.
it's not a wide case study, but all the cases are well controlled. So also overall trend in orthopedic oncology move from amputation to limb salvage. The treatment of primary bone tumors in pediatric patients, it's still controversial for the problem of managing of the limb lengthening discrepancy. We know that some colleagues prefer amputation if the discrepancy expected is more than 80 centimeters. Among surgical alternatives to amputation, there is rotation plastic that give better function, of course, but is surgically demanding. And in our country, but I think also in all other Latin countries, is not so good accepted because of social and emotional impact. So the introduction of new device like expandable implants seemed like a good solution. And the story of expandable prosthesis started in 1992 with Stanmore, and then in 2003 with the motor expand magnetic expansion mechanism. And that's our experience. In our experience, the indication is resectable tumor, of course, and meta-epiphyseal involvement. Expected leg discrepancy about 4 centimeters or more. A good prognosis, absence of lung and visceral metastasis, and a good, a very important, good compliance of the family environment. That are the components. On the left, we can see the custom prosthesis, it's a prosthesis, and the that's the slide component that to put inside the prosthesis. That's the TEM, the motor, with the wire that we have to connect to the slide device, and then the tibial plate with the smooth stem. We know that we can reach 75 and 100 millimeters elongation, but we need, and that's the main problem, 170, 195, and 2020 resection. That be a problem because sometimes we don't need a resection so large, but for the to remove the tumor. That's our the hinge joint. It's a joint with very, very, very simple, with only with a screw. The femoral stem, non-cemented stem, the modular as usual, and that the external console with the receiver that we have to put in a pocket under the skin, and then the TEM with the wire. Of course, it's very important to check the that the TEM works during the operation. We have a stethoscope by which we can hear the little noise of the TEM, if it works, of course. We need a preoperative planning that we have to send to the company on the left, and that are the custom, and that's the custom corresponding. The endoprosthesis, the slide component, the TEM with the wire that will get out from a little hole just here. And we try to make an elongation at about 1 centimeter during the operation. That's the case with the minimal resection, 170, and then the final setup. We need a precise follow-up every 3 months. We make an X-ray of both of lower limb in standing position. And if the discrepancy is more than half centimeters, we schedule a lengthening. Every 3 pushes,
just on the red bottom, we reach a 0.03 millimeter elongation. The expansion once a day for a week, about once a day, and then the patient can reach the lengthening continuing at home, of course. Here we can see the father that is starting to push the red button. It's in the hospital when we leave the patient for the first time, okay? Here the field after the after remove the tumor. Most difficult is remove the tumor. To implant the custom prosthesis is very easy because it's a custom prosthesis, so we don't need so much work. Right? We can see the pocket under the skin. It's very important to find easily the receiver. And here you can see the wire that get out from the hole. It's very important that it's very important that it is in a smooth way, redundant, because during the elongation, that was for the first my error, my mistake, the elongation can break the wire. That's our little casuistic, 12 patients, main age 9 years. Most part of them are osteosarcoma and one rare case of intraarticular synovial sarcoma. From the oncologic point of view, 7 patients are dead, 3 patients alive with disease and 2 patients dead. Functional outcome is rather good, 74% at MSDS. One surgical conversion with Mutters, definitive Mutters. Non-patient was reoperated for infection or aseptic loosening or mechanical failure. We had some complication, of course. One electric wire was broken, but was a mistake because I put the wire two line to the prosthesis and during the elongation, it was a breakage. And one failure of the 10 without no clear reason, but which we have to replace the motor. We have 3 knee stiffness and one soft tissue recurrence during chemotherapy. 3 with a limb length discrepancy from 3 centimeters to 2, and one length longer than 1 centimeter. 3 patients actually reached the end of the growth. Important is that the knee joint, in the knee joint, we have discrepancy without pelvic obliquity, as we can see in next cases. That's one of the better cases. You can see from 2007 up now with the definitive implant, because one of the other problems is that we have to remove the expand and convert it in a definitive prosthesis. You see that there is a very, very little discrepancy, a bit more at the knee articular joint. That's one of the problem in which we have to change the motor, the TEM, because after 5 years, we decide that it could move more and we have to change it. But after 9 years, the result is rather good. Also in this case, as you can see, we have a discrepancy more in the knee joint than in the pelvis. Some tips and tricks. We have to keep the wire redundant to avoid the wire breakage during elongation. It's very important because the wire get up from a little hole. So if you, it's two line, it's breakage. We have to make a subcutaneous pocket to look the wire more, should
because we have no, how can I say, should not lock the wire more than 90 degrees, because it can break it. And the place the receiver in order to identify in the subcutaneous tissue, so it's more easier to identify the receiver. The advantage is an easy solution for this discrepancy, because the more difficult thing is to remove the tumor. It's a custom-made prosthesis, so it's very easy to implant this. There is no invasive angulation. The patient has no pain, absolutely. It can reach the elongation at home with the parents. These advantages are high cost at the moment. In Italy, it's a very, very big problem. The other problem is that we need a longer section, sometimes much more than we need for the oncological problem. And also that we need a second surgery to implant the definitive prosthesis. Finally, ultrasonic and magnetic field therapy must not be applied during the activity because of the extraction, because of the TEM is implanted. Thank you. Muy bien, muchas gracias. Ya has ajustado el tiempo. Vamos a poner tus preguntas y esperamos que la gente se anime también a preguntar. Puedes preguntarlas tú, por favor, doctor Daolio. Yes, in adolescent patient with bone tumor involving the meta epiphysis, what is your choice for resection? Cagnadel technique, expanded prosthesis, mega prosthesis, biological reconstruction, allograft or allograft and fibula? Dobbiamo andarglielo noi? No, se per tutti. People is now voting, so... Mientras contestan, es interesante que yo creo que es la única vez que un traumatólogo utiliza el estetoscopio en las prótesis estas expansibles y las prótesis también no invasivas. Bueno, ahora en la pandemia alguno de nosotros lo ha utilizado, pero eso es muy interesante. Tenías que haber puesto una foto con el estetoscopio ahí. Yes, I think that it will be a choice. We are, in our work, we have difficult problem, but where it's a of course, biological. It's a marvelous. I think that's one of the marvelous job in for a doctor, because every time we have a different problem, but because of we have different problem, we need a lot of different solution. And that was of the solution. It's not the solution, but it's one we can use. Perfecto. Veamos las respuestas. Cagnadel Technique, un 4%. Prótesis expandibles, un 37%. Megaprótesis, 27%. Y reconstrucciones biológicas, un 32%. Lo que no sé en esta pregunta, se decía adolescente. No sé si querías tú decir solo adolescentes o también en edad de crecimiento. Dr. Daolio, I think you put in this question adolescent patients, yes. And probably some of the participants were thinking about that, and they put megaprosthesis instead of expandable prosthesis. Anyway, questions. I am looking here some question. Why we are not able to use ultrasound with the mega with this kind of prosthesis? I think that you can make ultrasound, but not MRI, because MRI. Yes, but maybe I made a mistake. But MRI, of course. I don't know, because some people from the prosthesis told me, you are not able to use ultrasound. I was thinking, why? Ultrasound is innocuous. I don't know if somebody else or the panelist or somebody else wants to think something. I don't agree with Dr. Daolio. I think it's MRI only, but I don't know. I think there are no problem with ultrasound.
because it's a magnetic field, so I think there are no interaction. I think also only for MRI, because of course there are a mechanical problem, because we are in a field very, very close to the receiver, so it's, I think that's impossible. Okay, there are another question from Mexico. Dr. Aramis, how are you, Aramis? ¿Cuál es el, which is the maximum that you can make the elongation, enlargement of the prosthesis? With the maximum, more or less? 10 centimeters. 10 centimeters of maximum elongation. Okay. But to get 10 centimeters, you need to resect 220 bone. So it's a very big problem, because sometimes you have a problem, a 10 centimeters tumor. So we need at maximum 12 centimeters of the resection. And you have to resect a lot of bone. And so I think that in child, bone stock is a main problem. I think you have to save bone stock in the child. It's the main problem. Absolutely agree. Some panelists want to make some points, or we make the welcome to Dr. Juan Carlos Abril. Some notes, no? So we continue with Juan Carlos. Continuamos con Juan Carlos Abril. Ahora uso de implantes a medida en patología tumoral pediátrica. Las preguntas primero. En la edad pediátrica, entre las opciones de reconstrucción, creo que lo más apropiado puede ser la prefiero la reconstrucción biológica. No lo utilizo, pues son muy caros y no los conozco. Los implantes a medida solo los utilizo en la pelvis. No utilizo implantes a medida, pues los implantes llevan más de 3 meses en su fabricación. Podéis contestar. La pregunta va a huesos largos, no estamos hablando de pelvis. Damos 5 segundos más. 5 seconds. Voy mirando si hay alguna otra pregunta. Muchas preguntas. Luego se podrán contestar en privado. Muchas preguntas. Vamos a ver, 77% en los niños prefiere reconstrucción biológica, un 8% no los conoce y les parecen muy caros, 7% solo los utiliza en pelvis y un 7% no lo utiliza porque tarda mucho en su fabricación. Veamos si Juan Carlos nos puede aclarar esto. Juan Carlos. Sí, bienvenido. Buenas tardes a todos. Espero que se vea bien la presentación. Efectivamente, la idea que tenemos es la discrepancia entre usar los materiales biológicos o las prótesis. Yo que empecé en esto en el año 93, empezamos a hacer una reconstrucción efectivamente con material biológico, con injerto, pero no sé si está de acuerdo el compañero de Italia, porque el problema que teníamos con los injertos era prácticamente del 100%. Cuando no se rompían, se infectaban se reabsorbían, en fin, que era tan complicado manejar estos injertos en los niños, que a partir del año 2010 empezamos a usar las megaprótesis hechas a medida, y creo que tanto para nuestros enfermos como para lo que pensamos es que ha sido una solución pues ideal. Nos toca hablar en la conferencia esta sobre prótesis no convencionales, porque ya sabéis que tratamos niños por debajo de 14 años y las prótesis convencionales en tamaño, pues digamos que no se pueden usar. Nuestro campo de trabajo son huesos que, como ya han dicho, son pequeños de tamaño. Dice que para elongar 10 centímetros hacía falta una resección
de 22 centímetros. Nosotros que manejamos huesos, por ejemplo, el fémur con una longitud no más allá de 25 centímetros, no podemos hacer una resección subtotal para elongar después 10 centímetros, porque la ratio prótesis-hueso es tan grande a favor de la prótesis que dejaríamos un muñón óseo y el 90% de prótesis a lo largo del crecimiento. Y por tanto, son prótesis que tiene que tener un máximo de resección no más allá de un 20% del tamaño del tumor. El niño no es un adulto pequeño, sino que tiene unas características propias, ¿no? Y la principal es que son huesos largos que presentan una fisis de crecimiento que debemos respetar, porque es la única forma de que al llegar al final del crecimiento las piernas estén equilibradas para evitar las discrepancias de longitud. Y no solo es en longitud la importancia del hueso, sino como veremos después en algún ejemplo, también es el grosor. El hueso crece en longitud y en grosor, y puede haber una disarmonía entre la prótesis y el hueso a lo largo del crecimiento. Estas prótesis en los niños, además, tienen que presentar una supervivencia larga, porque por debajo de los 10 años, pues si el enfermo se cura, como es lo esperable, pues deberemos de prolongar su vida útil pues más allá de 60 años. Ya sabemos que en las prótesis no es posible, pero siempre hay que ser, hay que intentarlo. Y además, los niños, por su actividad, presentan unas solicitudes protésicas muy altas, que al final del crecimiento lo que hacen es que se nos aflojen cuando no se colocan bien ajustadas. ¿Cómo son las prótesis a medidas en los niños? Pues efectivamente, para responder a una de las preguntas que se han hecho, una de las respuestas, como veremos ahora, lo que necesitamos es un trabajo conjunto entre los ingenieros y el cirujano. Son prótesis hechas a medida del hueso y a medida del cirujano. Los ingenieros saben mucho de ingeniería, pero quizás no tanto de anatomía, y hay que indicarles a veces dónde necesitamos los anclajes de los músculos, aparte de la trevira, que también lo usamos como la mayor parte de los compañeros. El tiempo de fabricación, que se decía antes, Mutars está entre 4 y 6 semanas. No es tanto como lo que se decía de 3 meses, pero no pueden bajar por debajo del mes de fabricación. Y esto es importante porque veremos después que en ese mes de evolución, desde que se hace la planificación hasta que se reseca el tumor, puede haber cambios que no son esperables. Tenemos que hacer una planificación muy exacta de lo que queremos de la resección y de la prótesis para que ajuste exactamente al hueso que vamos a resecar. Tenemos que tener en cuenta que nuestra bala es única. Vamos al quirófano con una planificación hecha un mes antes y tenemos una sola prótesis. Aquí no existen las modulares y, por tanto, la resección debe ser la ajustada a la planificación que se hace con ese tiempo de antelación. Efectivamente, económicamente son mucho más costosas. Y además, si usamos, como el doctor Primo, un mecanismo de crecimiento, el coste puede ser muy elevado para alguna de las economías de los estados con los que nos ventilamos en este momento la charla. Este sería un caso planificado de una resección de un osteosarcoma de fémur distal que llega a la fisis, como se puede ver, que no la traspasa, pero que la necesidad de una barrera de hueso sano de 5 milímetros al menos, más allá de la fisis, nos obliga a sacrificar la fisis. La planificación, como vemos aquí, es una resección de 103 milímetros e incluso los ingenieros nos hacen las guías de corte para dar unos cortes perpendiculares al eje del fémur, no más allá de lo planificado. Esta sería una de las últimas prótesis de Mutars que se hizo a medida. Este sería el componente. Siempre en los niños intentamos no usar cemento, sobre todo en el anclaje epifisario, porque el crecimiento del hueso nos hace que este se incluya dentro de la prótesis y el componente metálico se incluya dentro del hueso y acabe haciendo una unidad con el propio hueso. Como decíamos antes, hay que tener cuidado con las resecciones. Fijaos en este caso,
que la resección era de 103 milímetros. El borde que dejamos después de la resección no fue claramente libre de células viables y tuvimos que resecar otros 15 milímetros más. La prótesis se introdujo más o menos 5 milímetros más de lo presupuestado, pero sin embargo, como vemos aquí en la radiografía de la derecha, la flecha roja, no pudimos embutir más la prótesis porque el press-fit al que se había planificado el vástago no dio lugar. Esto es un ejemplo de por qué la resección tiene que ser muy ajustada a lo planificado. No pensamos que tenga una repercusión en el futuro, pero efectivamente el hueso no llega hasta la metáfisis de la prótesis. En los niños pequeños tenemos que hacer montajes extremos y casi ser artistas junto con el ingeniero en pensar qué tipo de prótesis vamos a hacer a medida. Fijaos este caso, que es un osteosarcoma de fémur distal. En la radiografía parece que no salta la fisis, pero en lo que vemos, a ver si puedo quitar la imagen, en lo que vemos en la resonancia de la derecha, efectivamente el osteosarcoma salta la fisis y afecta a la epífisis. Siempre intentamos salvar las articulaciones en los niños porque es la forma de que estas articulaciones duren y pervivan más allá del tiempo de la infancia. Sin embargo, a pesar de que pudiera aparecer un osteosarcoma de fémur distal, encontramos que la resonancia existía una esquimetástasis subcortical en el extremo proximal del fémur, lo que nos obligaba a hacer una resección prácticamente subtotal del fémur. Sin embargo, en la planificación que hicimos con el ingeniero para saltar y retirar esta esquimetástasis, se nos ocurrió hacer una resección de una loncha de hueso proximal, haciendo un montaje con un clavo placa que hiciera de sujeción de la resección superior y una resección completa del tumor en la parte distal. El montaje es este, ve aquí la rugosidad con la hidrosiapatita en el collar, como veremos después el hueso salta y sujeta la prótesis, y una característica típica que ya ha presentado el doctor Primo es que el vástago en la tibia tiene que ser liso y central para que el crecimiento de la tibia no se afecte. Esta es una radiografía hecha a los 2 años en la que se podrá ver que la osteotomía ha curado. Arriba se ha curado completamente, pero fijaos la diferencia y lo que nos ha ocurrido en el crecimiento en diámetro del fémur. Mientras en la imagen posoperatoria el cemento usado en este vástago se ajustaba perfectamente a la diáfisis del fémur, como en esta otra imagen, al cabo de 2 años el fémur ha crecido en anchura, el cemento se ha movido y la prótesis ha emigrado aproximadamente casi 2,5 centímetros. Gracias a Dios, la cortical del propio fémur ha hecho un puente óseo hacia la parte de la hidrosiapatita y la prótesis se estabilizó. Notar también, fijaos cómo la tibia del lado izquierdo sano se puede ver una línea blanca, que sería la línea de Harris, que sería el momento en el que se hizo la resección de la tumoración, cómo ha crecido con respecto a la fisis. Este espacio entre fisis y línea de Harris es de 2 centímetros y 2 milímetros, la tibia sana, mientras que también en la tibia enferma se puede ver cómo ha crecido casi 18 milímetros. Es decir, a pesar de que hemos pasado el vástago liso a través de la tibia ha continuado su crecimiento. Otro caso también extremo es este fémur subtotal con un osteosarcoma a la edad de 6 años. Fijaos que son prótesis con unos vástagos de 6 milímetros de anchura. Este también fue planificado junto con el ingeniero que realizó la prótesis, como hemos hecho un montaje con un tornillo al cuello y un vástago, también como el anterior, liso al centro de la fisis para evitar hacer una epifisiodesis y que esa tibia siga su crecimiento. Esta es una prótesis de alargamiento, hemos alargado 7 centímetros, como han dicho nuestros colegas con anterioridad. La mínima resección para alargar 7 centímetros es más allá de 18 centímetros, es decir, necesitamos unas grandes resecciones para unos alargamientos grandes. En este caso no podríamos haber puesto un alargamiento de 10 centímetros
porque no tendríamos la suficiente diáfisis protésica como para hacer que el eje que se desplaza de la prótesis nos diera esos 10 centímetros. Aquí tenemos como la tibia también en el lado operado, se ve la línea de Harris en la parte distal, ha crecido 5 centímetros la tibia perforada y si funciona el vídeo, al cabo de 4 años se puede ver, perdón, bien, pues no podemos ver el vídeo, si quieres después lo podemos intentar. Bueno, existen otros componentes que podemos usar, por ejemplo, en este caso es una niña de 12 años, aún con crecimiento, aunque casi residual. Era el tercer sarcoma que tenía la niña y, por tanto, fuimos muy conservadores. Hicimos una hemiartroplastia, una resección del fémur distal. Poco nos importaba el crecimiento porque una niña con 12 años y con la menarquia no se espera un crecimiento excesivo. Y lo podemos compensar con la epifisiodesis contralateral del lado sano. Es una prótesis también de implacas, como se ancla los cruzados en la parte central metálica, los ligamentos y la cápsula alrededor de los cóndilos y, si hiciera falta, la malla de Trevira para insertar los ligamentos laterales. Esta es la prótesis. Al cabo de 2 años, la niña puede caminar sin problemas. La otra hemiartroplastia es de tibia, de la compañía Impol de Brasil, que ya han dicho antes, fue la primera que pusimos. Es un tumor que afecta, salta a la fisis, afecta a la epífisis. Tuvimos que hacer una resección, pero siempre para respetar el crecimiento del fémur y sobre todo de la articulación, ponemos esta hemiartroplastia sabiendo que es posible que esta prótesis necesite hacer una revisión en el momento en que el cartílago del fémur pueda sufrir el desgaste. Luego, si queréis, pongo el vídeo que lo tenía preparado, como la niña camina perfectamente, luego si quieres lo podemos ver. Y en húmero, un caso del miembro superior, otra prótesis hecha a medida. En la radiografía parecía que existía una metáfisis sana, donde se podría anclar una prótesis en copa, sin embargo en la resonancia se ve que el tumor llega prácticamente a 1 centímetro de la fisis, por lo que tuvimos que sacrificar esa fisis y anclar la prótesis a la epífisis con los tornillos cementados que veis a la derecha. Esto es un detalle de las patillas distales, como el vástago era de 7 milímetros, está cementado y apoyado con las patas laterales y el tornillo a la paleta humeral distal. Uno de los problemas más importantes que tenemos en estos casos, cuando la prótesis la planificamos con 1 mes y medio de antelación, es el crecimiento tumoral a pesar de la quimioterapia. ¿Veis aquí como nuestro sarcoma de fémur distal, que se encuentra a 2 centímetros de la fisis? Pensamos que podría ser respetada, podríamos hacer una resección de 1 centímetro y respetar el último centímetro para anclar la prótesis en copa, y sin embargo, una vez planificado eso, nos encontramos el día de la cirugía con que el tumor ha seguido su crecimiento, ha crecido hasta casi 5 milímetros de la fisis, tanto en anteroposterior como en lateral, y eso nos obliga a colocar la prótesis al buen caer, que decimos por España. Y es que no se puede ajustar como pensábamos en la planificación. Hacía mes y medio y lo que tuvimos que hacer fue clavar una de las patillas laterales dentro del cóndilo. Esta es la prótesis, lleva un recubrimiento de hidroxiapatita que se agarra perfectamente a la epífisis, da la suficiente estabilidad como para poder caminar. Y en este caso tuvimos además la desgracia de, a pesar de la resección tan distal que hicimos intraoperatoria, tuvimos que volver a resecar a los 15 días 5 milímetros más porque se había quedado la esquina posteromedial con afectación tumoral. Y vemos aquí cómo la prótesis en una segunda revisión, la
la aleta medial la tuvimos que clavar dentro del cóndilo interno. Por lo tanto, una de las cosas más importantes que tenemos en cuenta en nuestro servicio es la afectación fisaria. Si el tumor llega hasta la fisis y la traspasa, o si tiene la metáfisis libre de tumoración con suficiente espacio como para respetar y poder agarrar la prótesis en ese centímetro de metáfisis. Aquí están los cuatro tipos. El primero que pasa la fisis junto con el cuarto, tuvimos que sacrificar en los dos la fisis del enfermo, mientras que en el 2 y en el 3, en el 2 se pudo respetar la fisis, como veremos después. Esta es el caso 1 fue una prótesis completa que poníamos al principio allá antes por el año 2010, que realmente ahora ya no usamos, y en el caso de que se esté afectada la epífisis pasamos a la miartroplastia. Y desde luego el caso más espectacular que tenemos son los casos en los que somos capaces de dejar un centímetro al menos de metáfisis sana donde poder anclar estas prótesis en copa y respetar tanto la epífisis como la fisis. En el tercer caso no pudimos respetar la fisis, pero sí la epífisis, por lo que la articulación está funcionante los próximos años. Este sería el caso de la prótesis de la miartroplastia después de 4 años, en el que la rodilla está estable y el enfermo puede caminar. Y esto es todo. Muchas gracias. Si podría enseñar el vídeo, me gustaría, porque yo creo que por ahora no le enseñamos, a ver si nos da tiempo, porque pueden haber preguntas. Hacemos las preguntas que tenemos preparadas, que tienes, y luego ya vemos si nos da tiempo, que son las 8 de la tarde. Perfecto, perfecto. Preguntas, pon tus preguntas, Juan Carlos, están aquí, díctalas. Sí, aquí está. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones en cirugía oncológica infantil no es la correcta? La fisis es una barrera temporal al crecimiento tumoral. El vástago liso y central permite el crecimiento fisario. Las prótesis a medida solo se usan en niños. Y por último, la prótesis en copa puede incluir además un sistema de elongamiento. La gente está votando. Si quieres, mientras puedes buscar, si no, el vídeo. Muy bien, ahí está el punto. Rubén, ahí tienes un punto. Pon el vídeo. Lo que no sé, efectivamente, es que el vídeo... Ahí le tengo en pantalla, no sé si se puede ver. ¿Se puede ver el vídeo? No, tienes que compartir la otra pantalla, porque estamos viendo todavía tu presentación. Deberías cambiar de pantalla y poner... O sea, volver a compartir pantalla y poner el vídeo. Cuando le das a compartir y poner el vídeo. Borro. Sí, dejas de compartir primero y ahora... Bien, entonces ahora vuelvo a arrancar el vídeo. Sí. Y si compartes el vídeo en la pantalla... ¿Se puede ver ahí? Si le das a... Todavía no compartiste pantalla. Tienes que darle a compartir pantalla. Compartir pantalla. Y elige el vídeo. No, no se me arranca el vídeo. Cuando le das a compartir, arriba a la izquierda pone pantalla. Si le das ahí, luego podrás viajar hacia el vídeo. No, viajar es lo que queremos. Que no me abre la carpeta donde tengo el vídeo. No me abre la carpeta. Bueno. No sé por qué. Vemos las preguntas, las respuestas. Tú sigues intentándolo. Muy bien. Yo creo que han acertado de pleno. Las prótesis a medida solo se usan en niños. Esa es la falsa. Efectivamente, se pueden usar en todas aquellas partes del organismo donde no se pueda dar una prótesis convencional, independientemente de la edad. La fisis es una barrera temporal, solo temporal, porque al final el sarcoma la destruye y salta a la epífisis.
hemos dicho que el vástago liso y central permite el crecimiento beneficiario, como habéis visto en esos dos ejemplos, y efectivamente la prótesis en copa, como hemos visto en el caso de, la izquierda del fémur subtotal, puede incluir un sistema de elongamiento. Muy bien. Creo que esta ponencia está espectacular, pero seguro, probablemente, que el doctor Daolio... Ahora se puede ver. ¡Ah, el vídeo! Este es el niño del fémur subtotal izquierdo que tenía el tornillo al cuello. Fijaos la estabilidad, lleva ya 5 años. Y el otro vídeo es de la niña de la hemiartroplastia. A ver ahora si se puede ver. ¿Se puede ver la hemiartroplastia de tibia? Sí, se vio. Se vio, ¿verdad? Sí. Perfecto. ¿Algún comentario sobre reconstrucciones en niños, tanto con el metal y con reconstrucciones biológicas? ¿Alguien quiere comentar? No solamente biológicas en cuanto al injerto, sino peroné vascularizado, etcétera. Pregunto a los panelistas. Doctor Daolio, some comments about biologic reconstruction, not only allograft, could be vascularized fibula and metallic implants? Yes, you know, in Italy, we use most part of reconstruction with biological reconstruction. So when it's possible, we need biological reconstruction. Reconstruction by Capanna technique with allograft and vascular fibula, or vascular fibula alone. It will depend on the usual resection of the tumor, and of course of the resection, and how long is the reconstruction. If it's possible, we prefer a vascular fibula with a plate, vascular fibula with an allograft and some screw, minimal reconstruction and maximum biological reconstruction. Of course, sometimes it's impossible. So indeed, an amputation, we can try everything. And I think that in adolescence, expand, it's a good solution, because in very little children may be a problem, but in adolescence is a good solution. Perfect. Somebody else want to comment? Isidro, Joao, José, André. Quiero preguntar si quién tiene experiencia con VANES Rotation Plasty. En Brasil es muy difícil la indicación porque los pacientes no aceptan la deformidad estética. Entonces quiero que los colegas compartan sus experiencias. Si tiene algún caso de, o cuántos casos tiene de Rotation Plasty, VANES Surgery. La pregunta no solo para los panelistas, si alguien que esté participando desea comentar algo o escribirlo, por favor. ¿Alguien de los panelistas? Yo no tengo experiencia. Yo tampoco tengo experiencia. Well, we have no experience about it because patients refuse this kind of solution. I know that in Bologna, Manfrini made some cases, but not in Milan. In Milan, it was all the patient refused it. I have no experience. I never did. Perfect. Es una discusión. Carlos, José Casanova, some experience. I think in Spain it's the same. It's very difficult that somebody else accept the VANES, despite of the spectacular function. But yes, like that. ¿Algún otro comentario, no solo de la ponencia del doctor Abril, sino del resto de ponencias? Pregunto a los panelistas. Uno sobre el VANES, que conozco los casos de Manfrini porque me los ha mostrado y realmente tiene unos resultados muy buenos. Tiene un portero de fútbol sala de segunda división en Italia con un VANES, con una rotación plástica.
No, lo mismo, o sea, en España y en otros sitios es muy difícil que acepten esa deformidad cosmética porque la gente quiere ir a la playa y es complicado hacerlo. Entonces no tengo experiencia, pero sí conozco los casos de Manfrin. Perfecto. Cambiando de tema, que hay otra pregunta de Pamela Ibarra. Pamela, hola. ¿Cuál es la vida media de la hemiprótesis de rodilla y qué les provee la estabilidad? Esto es para el doctor Juan Carlos Abril. Yo empecé a poner estas prótesis por la influencia de los compañeros de Sao Paulo, que me decían que les iban bien, que tenían más de 10 años de media. Ellos tienen muchos casos hechos. Nuestra casuística es corta, pero ya le he respondido a una de las preguntas, que llevamos más de 5 años con la prótesis puesta. ¿Cómo hacemos la reconstrucción? Es más fácil hacerlo en tibia que en fémur, porque en tibia se pueden dejar los meniscos y los cruzados asentados sobre la epífisis, sobre la prótesis, y entonces quedan bien mejor anclados. Cuando es en fémur se queda como más inestable, pero yo creo que si se refuerza con malla de trevira, como habéis visto ahí en la marcha de la... Bueno, en el fémur no lo hemos puesto, pero os puedo decir que la niña camina de forma estable. En el caso de la tibia sin rodillera van bien, y en el caso del fémur van con rodillera de protección. Entonces, ¿qué se gana con este tipo de prótesis? Hombre, se ganan años de prótesis total. Perfecto. ¿Algún otro comentario? Estamos prácticamente para terminar. Si hay algún comentario, los panelistas, bienvenido. O miro aquí las preguntas, si alguien quiere hacer una última pregunta. Voy cerrando. Bueno, solo nos queda despedirnos. Esperamos que MBA y Mutas nos vuelva a hacer otro webinar como este, tan interesante y con un panel tan espectacular. Para mí ha sido un honor estar con todos vosotros. Es bastante importante. Venga, amigos, nos vemos pronto. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta la próxima. Muchas gracias. Muchas gracias. De Portugal. Muchas gracias a todos desde la parte de Implantcast. Encantado. Y saludos a todos. Vale. ¿Alguien más de Implantcast quiere decir algo antes de despedirnos? Ah, Eduardo, gracias por tu moderación, gracias a todos nuestros ponentes, gracias a toda la gente que estaba escuchando desde la otra parte del océano, aquí retransmitiendo para prácticamente una cuarta parte del mundo. Y nada, ha sido un placer y realmente muchísimas gracias. Un saludo. Perfecto, nos despedimos. Hasta luego. Adiós a todos.